What I see that further going forward, people are also getting mobilized in many large numbers, in fact, because they want to create a better future for their children. There are a lot of young people in this world who feel highly disenfranchised and also feel that they are having to come up against a system that they didn't create. And that is going to, in fact, lead to more popular mobilizations. The first thing I would think is that we have to have a keep conversation and to have a safe space to have a dialogue, because some of our members and partners operating in the country, there is not even safe space. So what actually we can do is that, you know, to providing some safe space that we can actually have a continuous conversation about how to build a collective protection and strategy on that. Nos hemos dado cuenta que es la protección colectiva lo que realmente puede protegernos y crear un entorno más favorable para la defensa de los derechos humanos. Las comunidades en resistencia, los movimientos sociales, tienen una enorme experiencia trabajando de manera colectiva para protegerse. Estos conocimientos, estas experiencias, tenemos que potenciarlas. Sí, yo creo que es importante que hagamos este tipo de reflexiones, porque muchas veces se nos ve a nosotros, y a mí me interesó mucho el que se haya abordado la temática de que pareciera que desde fuera llevamos las soluciones, y muchas veces no se quiere reconocer, digamos, el aporte que hay desde los pueblos. Se sigue manejando y nosotras seguimos diciendo, los pueblos también tenemos conocimientos, los pueblos también tenemos experiencias y podemos aportar desde nuestra vivencia y podemos construir desde nuestra vivencia. Y claro que podemos compartir esas experiencias que nos llegan, pero tiene que ser desde nuestro territorio, desde nuestra vivencia, para que sea algo pertinente, para que nos sintamos nosotras incluidas también. Having new strategies at their disposal will enable grassroots activists, will enable social movements to really think more systematically and systemically about not only the change that they're trying to create, but how they can do so in a way that protects themselves as activists and their communities, the communities who are on the front line of advocating for their rights. Necesitamos también trabajar mucho más en el cambio de las narrativas. Los poderosos grupos de comunicación nos están ganando la batalla, infundiendo miedo y desacreditando y deslegitimando la acción de las personas que luchan por la justicia. Necesitamos difundir una narrativa positiva que fomente que cada vez más personas trabajen por los derechos humanos y protejan a las organizaciones y los movimientos sociales. Speaking out in this moment, as always, can be dangerous. We're building this world together. We need to stay together to keep ourselves safe so we can be both louder and safer in demanding our rights. And I would say, no more heroes. It's all about collective power.